Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Y en este video vamos a hacer algo bastante... no sé, se me ocurrió y dije, vamos a hacer un video de esto. Que básicamente consiste en hacer un texture pack. Pero no es un texture pack, es que abres Photoshop, descargas una espada de un texture pack y ya está hecho. Le cambias el color, le pones un puntito de otro color. ¡Ah, ya tengo un texture pack nuevo! Eso no se hace aquí. Tampoco vamos a abrir Paint. El video del día de hoy se va a tratar de hacer un texture pack en la vida real. Y no sé qué iba a decir. En el que vamos a utilizar un lápiz, que vamos a utilizar plumas, que vamos a utilizar marcatextos, vamos a utilizar también un marcador, también podemos utilizar un borrador y, por supuesto, vamos a utilizar una regla. Que la regla, no tengo idea de... acabo de hacer un tiradero en mi cuarto. Y obviamente no puede faltar que tenga colores. Iba a tirar estos colores. Iba a tirar más colores. Y más colores. Y... más colores. Pero me arrepentí porque después pensé en cuando tengan que terminar este video. Bueno. Terminando este video, voy a tener que ponerme a limpiar mi cuarto. Quiero tomar la iniciativa de ser un maestro. ¿Por qué? Porque en este video, o un profesor, dependiendo de dónde me vean, porque hay lugares donde se dice diferente, y ese profesor, o sea, yo, les voy a enseñar cómo se dibuja, cómo se pinta, cómo técnicas especiales para sombreado. Pero para ello necesitaría estar listo, para ello necesitaría estar presentable. ¿Cómo va a llegar un profesor con estas pintas a su clase? Pues no, ¿verdad? Así que para ello necesito alistarme, así que permítame un segundo en lo que vuelvo y me cambio. Siempre he querido intentar eso de que se lanza la ropa y se pone, así que voy a intentarlo. ¿Qué pasó? What the fuck? Pero esto no es todo. Esto no es todo lo que necesito para poder ser un maestro. Me falta lo más importante para poder ser su profesor, que son los lentes. Alumnos, favor de tomar su asiento. La clase está por comenzar. Saquen sus lápices, saquen sus plumas, que el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un texture pack para Minecraft en la vida real. Ahora que ya están todos tranquilos, es el momento de empezar con la clase. Y para empezar vamos a iniciar con una espada de diamante. Y para ello, así que yo pondré por aquí de cómo es la espada y procederemos a hacer los trazos base de cómo es. Ahora, ¿dónde chingos está mi lápiz? Que no lo encuentro. Bueno, mi espada, como va a ser de un estilo rush, necesitamos que sea un poco más especial. Para ello, ya saben, ustedes pueden hacer su texture pack como les dé la gana, pero en mi caso va a ser una espada rush. Así que para ello, necesitamos hacer dos diagonales. Perfecto. Y ahora, unamos esto de una manera... de esta manera. Ok, está quedando muy bien. Mi espada va a ser un poco más larga de lo normal, porque de esa manera alcanzará a pegarle a más personas desde lejos. Así que ya tenemos lo que viene siendo el filo. Ahora hagamos el mango. El mango va a tener una forma tal que así. No, es que esta arma, este arma va a ser de dioses. Bueno, si no tienen un marcador negro, no importa, pueden hacerlo con un marcador azul. Igualmente es lo de menos. Lo que importa aquí es que todos tengan ganas de hacer un texture pack. Y no sé por qué volteo a ver la cámara si ustedes no me ven, pero... hijo, no, me está quedando la mejor espada del planeta. Ahora sí que ya tienen listo el trazo base. Como ven, está quedando perfecto. O sea, 10 de 10, trazos perfectos. El marca, lo único que me falló, lo único que me falló, como pueden ver, es que aquí, si lo alcanzan a notar,
Se me pasó un poquito la línea. Este es el único detalle que tiene todo. O sea, como pueden ver, está hermoso. Esta espada de diamante es muy básica. Es muy, muy de los 80, 90. Ya si quieren algo más modernista, pueden hacer algo como mi estilo. Y este es el resultado final de la espada de diamante del Texture Pack dibujado en la vida real. Listo, no hombre, no. Todavía no está listo porque le hace falta el cordón. Y este arco va a ser de estilo moderno, minimalista, porque no va a tener mucha cosa. Esto es el arco. Ya sé que están acostumbrados a estos, pero deberían de ir más al futuro. Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no pueden dudar en preguntármelo. Yo igualmente puedo ir a sus asientos y auxiliarlos a dibujar cosas tan buenas como esto. Esta es una caña para aquellos que no entendieron. Aquí le voy a poner el nombre que tiene el objeto. Para aquellos que no sepan, puedan venir al escritorio y puedan ver todos los dibujos que he hecho. Ahora que ya terminamos todos los ítems y quieren avanzar un paso más, les voy a enseñar cómo hacer la textura de un bloque. Así que para eso, si tienen un Siri, pueden decirle: oye Siri, oye Siri, oye. Sí. No. Ok. Ok, ahora dicho eso, podemos realizar el bloque. Ok, como nosotros queremos hacer un texture pack totalmente rouge, necesitamos agarrar un marcatexto rosa con el cual vamos a especificar exactamente eso en el bloque. Un bloque rouge. Así. Ok, una vez que tenemos esto, si queremos que sea aún más rouge, necesitamos dibujarle un corazón. Muy bien, chicos, ahora que ya todos terminaron, que ya todos concluyeron sus ítems, y aquellos que fueron un poco más avanzados, que incluso hicieron un bloque, muy bien para ustedes. Ya saben, tómenle foto ahora para seguir con el siguiente paso. Y si hay alguno de ustedes que me haya gustado cómo hizo su dibujo, lo voy a hacer para un próximo video. Así que ese es un punto para ti. Tómenle foto y mándemelo por Twitter para ver si vale la pena hacer un video de sus dibujos del Texture Pack. Tengo un tiradero. Tengo un desastre en mi escritorio, que para recoger esto va a ser otro pedo. Y bueno, lo último que faltaría sería ponernos el Texture Pack Rouge. ¿Y cuál es el nombre del Texture Pack Rouge? Que por cierto, si se quieren descargar este Texture Pack, voy a dejar el link abajo en la descripción. Y el nombre del Texture Pack es este que están viendo en este momento, que no lo encuentro, con un demonio. Oye, bro, ¿eres Rush? ¿Eres Rush? Porque los bloques dicen que eres Rush. ¡Toc! ¡Adiós! ¡Bye! Y bueno, gente, nos encontramos de vuelta en la siguiente partida. Y me estoy dando cuenta de que soy un imbécil y puse el arco, dibujé el arco al revés. Es que no puede ser que haya dibujado. A ver. Estoy en una casa rush con un texture pack rush. ¿Y si hago la armadura dibujada? ¿Y si hago mi skin dibujada? Bro, no, esto puede ser demasiado épico, chicos. Necesito ver muchísimo apoyo en este video si quieren seguir viendo videos de este estilo donde dibujo cosas del Minecraft para hacer un texture pack rush. Está increíble. A ver, el arco cuando dispara, pues no está, ¿verdad? Es que dibujé el arco al revés. Es que soy tonto, ¿verdad? ¡Oh! Tiene la espada de diamante. Tiene. A ver, amigo. ¿Quieres team? Me das la espada. Dame la espada, bro. Dame la espada. Tú tienes la espada épica. Tienes la espada. Dame la espada. Hijo de tu madre. No te mueras. Me das. Dame la espada. No te mueras. Dame la espada. Hijo de tu madre. No, bro. Es que tengo el texture pack rush. ¿Tú no me vas a matar? Ok. ¿Quién tiene la espada de diamante? A ver, tú. Dame la espada. La espada. A ver, bro. ¿Me das la espada? ¿Me das la espada o te baneo? A ver. ¿Me das la espada o te baneo?
¿Te importa un cacahuate que te banee, no? Hola, amigo. Tú. A ver, dámela. Eso. Desgraciado. Te pedí la espada de diamante y no la espada de hierro. Hola, amigo. ¿Hacemos team? ¿Quieres team? Vamos a hacer team. Team. A la madre. Esa kill fue demasiado lamentable que podríamos decir. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, adiós. Este vato tiene hacks. Así que A ver. Tengo bloqueo rush con un texture pack rush. Así que no vas a poder, no vas a alcanzar, no vas a lograrlo. No te des por vencido porque igualmente te vas a morir. A ver, ahí viene uno y luego el otro. No, este vato tiene un corazón. Bueno, dos corazones que no sé sumar. Ahí viene uno y luego viene otro y luego viene otro. Tú no quieres matarme, ¿verdad? Pero igualmente. ¡Ah! No vengas. A ver. Es que seguramente es muy fácil ganar una partida con este texture pack. Porque me tocó la espada. No, es que ya te cargo. ¿Cómo te llamas? ¿Siquiera o algo así? ¿Cómo te llamabas? Madre mía, alto lagazo que dio. Oye, a ver. Su madre, este es hacker, ¿verdad? No sé si eres. A ver, ¿quieres foto? A ver, vente. Sí, vente. Vente, para tomarte la foto. Ahí, ok. Ok, ya posé por la foto. Gracias por venir, gracias por acompañarme. Y nos vemos a la siguiente. Hasta luego, adiós, bye. ¿Quieres foto? Foto, ok. ¿Quién fue el desgraciado? A ver, amigo, yo quiero foto contigo. Así que vamos a tomarnos una foto modo diablo. A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que estoy jugando con un texture pack rush para un vídeo? A ver, es que siento, no sé si me van a disparar a mí o no, o qué va a pasar aquí, pero siento que Blade me va a mandar a la B. Adiós, bye. Y ahora venimos para acá y hacemos un puente y... ¿Quieres foto? Vente. ¡Adiós! ¡Bye! Vete tú, ok, vente. Falta nada más tú para ganar una partida rush. Y nomás que no me caiga siendo el retrasado. Porque si me caigo siendo el retrasado. Ufas, trufas, que casi me caigo, bro. Ok, tú, ¿quieres una foto? Ok, vamos a hacernos una foto. Ok, ya que nos tomamos la foto, vamos a hacer un 1 versus 1 en el medio. ¿Qué te parece? ¿Va? ¡Hijo de tu madre!